Hola, ahora vamos a estar plantando unas semillas muy especiales. Espera, mi amiga Esmeralda me pidió que por favor le plantara unas semillas que se llaman Dahlia Black Beauty. Ok, ella las compró en Etsy y les voy a poner una foto, ok, cómo se va a mirar esta Black Dahlia. Black Dahlia Beauty. Aquí está una. La segunda, esta es una Black, I think es una Cata Lily. Le voy a poner otra foto, ok. Así las agarró ella de Etsy. Ok. Y los productos que vamos a estar usando es esta. Yo antes de que descubriera esta sustrato para semilla, yo usaba Miracle-Gro. No. Les voy a hacer una demostración la diferencia de Miracle-Gro a este. Este se llama Black Gold. Este lo compré en Amazon. Este lo compró a mi compañera de trabajo, mi amiga Esmeralda. Ella lo agarró en Amazon. Y sí vale un poquito más carita, como unos $3 más caro. Pero la diferencia en las raíces, wow. Y si quieren tener buenas plantas y fuertes, por favor compren esta. Esta está mejor que el de Miracle-Gro. Black Gold está mejor. Ok, so vamos a plantar estas semillas. Son como unas 5 semillitas en esta y esta tiene un poquito más. A ver cómo nos va. Y también les voy a compartir. Cuando la plantita ya tiene como unas 2 hojitas saliendo la semilla, yo empiezo a fertilizarla con esto. Este se llama Organic Starter Plant Food. Cuando ya tiene la semilla unas 2 hojitas, yo la empiezo a regar con esta. Esta me la dio Garden Answer de YouTube. Esta fue la que ella recomienda y está súper buena. Y vamos a estar usando estos envases. Este también lo compré en Amazon. Son 50 células. Y abajo de la célula le pongo esta. Es para que colecte el agua. Solo la pone esto abajo. Esta arribita. Ok. Y si tiene que regarla al empezar, como ahora vamos a empezar con mojarla, no la regamos hasta mañana, que no se les vaya a secar el sustrato. Mira mi perra. ¡Luna! ¡No! Ok. So, vamos a empezarla. Vamos a regar ahora y que no se vaya a secar la semilla. No súper mojada, pero nomás que esté húmeda la tierra. Y supuestamente en unos 7 días, 5 días, va a mirar la semilla. Y les voy a enseñar todo el proceso, ok. Hay que empezar. So, aquí está la tierrita. Vamos a empezar con un sustrato húmedo. Miren qué belleza de tierra o sustrato. Qué bonita, ¿verdad? Wow. Ok. Y está súper suavecita para que se le haga fácil a la raíz empezar la semillita. Ok. Ya mucha la agüita para empezar a que esté un poquito húmeda. La razón por qué hacemos esto es porque si le echamos agua al sustrato, ya que está la semilla dentro, la semilla se puede mover. So, si le echa la agua primero y luego ponemos la semilla, la semilla se va a quedar, tiene más probabilidades que se quede en el mismo lugar, ¿ok? Húmeda, no tiene mucha agua, mira nomás está húmeda, no tiene mucha agua. Okay. Vamos a poner nuestra célula y empezar a llenar.
Tengo más semillas que van a llegar de Florette. Ordené, pero todavía no me llegan. So, vamos a hacer estas y luego les enseño el otro video de las otras que compré. Apachuramos un poco porque ya cuando le apachuramos para abajo se da cuenta de que tiene mucho aire. ¿Sí, mira? Apachuramos, apachuramos, poquito nomás para que se llene un poquito más. Miren, la del medio está mejor y las orillas no tienen nada de tierra. Ahorita la vamos a llenar. Mira, sale más cerita. Y para esta cajita de célula de 50 se usó un poquito más de la mitad de esta bolsa, que es 8 litros o 8 cuartos, ok. Si quieren comprar, miren, ok, se gastó un poquito más de la mitad. Okay. Voy a tirar esta tierra que es tan cara. Limpio. No me gusta trabajar en lugares limpios. Si no está limpio, en mi lugar no puedo trabajar. Voy a echar un poquito más agua, ¿ok? Porque se mira un poquito seco porque le eché la tierra al último. Más poquitito, ¿ok? No mucho. Más poquitito. Que esté húmedo. Ya. Adoro esta cosita. La compré en el supermercado. Está súper chida. Ahora sí. Ahora sí se puso buena la cosa. Ok. So, yo tengo estas cositas también. Las voy a comprar en la tienda usted. Y un marcador permanente, ok. Lo que vamos a hacer primero, vamos a hacer las Black Calla Lilies. A mi amiga Esmeralda le encantan las flores negras, ¿ok? Supuestamente su marido le dijo que va a parecer un cementerio, su backyard, su jardín de tantas florecitas negras que tiene. Qué chistoso, ¿verdad? Okay. Vamos a hacer esto porque son muy chiquititas. No están tan chiquititas, pero
Y parece que a este le pusieron como un coating. Dale, cabrón, ya se me cayó una. Acá está. Ok. Miren. Solo lo que vamos a hacer. Hay un toothpick por aquí. No sé dónde me cayó. Ok, so esto lo vamos a hacer con el mismo lápiz. Vamos a hacer esto. Ok. Poquitito. Como media pulgadita. Como media pulgadita. Que no queden tan hondas. Okay. Ahora sí. Vamos a empezar. Dije traer algo. Yo tengo algo que uso. No quiero que lo... No quiero que piensen que tiene que ser súper, súper, súper... dificultoso. Usted nomás puede hacer esto. Una. Yo siempre le echo de dos a cada célula. Porque uno nunca sabe si la semilla va a salir o no. No tienen que, pero esto me ayuda mucho. Esto lo compré en Amazon también. Parece que dos de estas por $8. Ok, se agarra las semillitas. Se me hace más fácil a mí. Porque siento que cuando las agarro con el dedo. Con los mis dedos se me hace un poquito más siento que se me caen. Ah, okay. Yo lo que hago me las pongo en mi palma de mi mano. Okay, otra. Okay. Okay, si le pusimos dos aquí, ¿verdad? Vamos a ponerle dos acá. Le puede poner una a cada célula, pero la mera verdad no sé cuánto tiempo tienen estas semillas. So no sabemos si van a salir todas. So para tener mejor chance de que salgan, vamos a ponerle dos. Mucha gente le echa hasta tres, pero ok. Se me cayó. Ok, so tenemos, ya se acabaron. Tenemos en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 células. Cada una tiene 2, so son como 20. Ok, so van a salir 10 Black Calla Lily. Y luego con el mismo par cosita yo las tapo. ¿Están mirando bien? Luego cuatro mi lapicito, estas cositas le vamos a poner que se llaman Black Calla, y le pongo la fecha de ahora, que es septiembre 3. Así, y nomás la pongo aquí porque yo sé que empezando de aquí para acá es la misma semilla. Ok, ahora vamos a usar estas. Estas se llaman Black Beauty Dahlia. Ok, estas son más pequeñitas. No son tan pequeñitas, son más menos. Esta sí le voy a echar nomás de una, ok, porque nomás tengo como 5 semillas. Ok. Tienen nuestra buena vibra, por favor. Buena vibra. Que crezcan estas semillitas. Buena vibra, por favor. Tres. Cuatro. Y cinco. Tapan un poquito. El nombre.
que supuestamente se llama. Déjame ver si puedo quitar esa cosa. Oh, sí se puede, mire. Vamos a ver si pega. Oh, sí pegó, mire. Dahlia Black Beauty. Y esa nomás pusimos 1, 2, 3, 4. 4. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Supuestamente son cinco. Y vamos a ponerle, son cinco semillas. Y, ahora es septiembre 3. Okay. Tengo todavía todo este espacio para poner más semillas. Voy a poner mis semillas también, ok. Porque no quiero gastar la tierra, nomás por gastarla. Traje mi, les voy a hacer un video cómo pienso organizar mis semillas, porque ahorita las tengo así y ya tengo demasiadas, pero compré un organizador. A ver, tengo estas, mira qué bonitas. Le puse straw flower, kitchen care. Hay que poner esta, se me olvidó. Esta la compré de Florette. No, porque quiero hacer un video completo nomás de puro Florette. So, hay que esperarnos con esa. Esta las compré en Terrain. Vamos a poner unas sweet peas. Okay. Y siempre fíjense acá atrás. Tienen, les dicen cómo pueden, poner sus plantitas. O esta recomienda, estas son 50 semillas y dura 85 días, ok, para que salgan. Ok, hay que ponerlas. Estamos en primero de septiembre, so tenemos suficiente tiempo antes de que caiga un poquito de frío aquí. Todavía tenemos tiempo. Estas están más grandes, miren. So, son 50. Vamos a ponerle 2 a cada una. Están más grandes estas semillas, so es más fácil de agarrar. ¿Sabes qué? Esas son demasiadas sweet peas. 1, 2, 3, 4. Vamos a poner otra variedad. So, tenemos sweet pea. Este año casi no había muchas semillas por todo lo que está pasando. Tengo esta, la verdad no sé qué es, pero me gustó porque me gustan los bulbos. Esta dice Midnight Garden Mix. Vamos a ver. Esta también es entera la media pulgada. 500 semillas, wow. 80 días. Vamos a poner a ver qué sale, ¿verdad? Esto va a ser como un surprise. Ok, so son florecitas blancas que con la luna ilumina. Oh, ok. Tiene excitantes aromas más fuertes que de esas plantas que florecen en el día. Ah, mira qué bonitas semillas. Es un mix.
Mira. Es un mixed. Wow. Vamos a ver cómo salen estas. Pues vamos a poner estas tres cells que nos faltan. Muy bien, la chuparrosas. Qué bonito, ¿verdad? Ha de querer de comer. Ok. Eso ya está. Y a este le vamos a poner que es un Midnight Garden Mixed. Se llama así. Midnight Garden Mixed. Y aquí está el final producto de nuestras semillas. 50 células, tendremos más de 50 nuevas plantitas, bien barato que sale. Lo único que tenía que comprar la tierra, que vale como 8 o 9 dólares. Esta 50 células, mi hijo me la compró en Amazon, pero no está caro. Pone que le invierta usted con toda y la tierra, el sustrato, la semilla, y las envases, pone que le pone 20 dólares más o menos, o menos, unos 15, 17 dólares, pero va a tener más de nuevas 50 plantitas, más de 50, porque son 50 células y le pusimos de 2 a 3 a cada célula, so, haga la matemática, son como unas 100, 200 nuevas plantitas que vamos a tener solamente de esto. So, gracias, y les voy a poner otro video muy pronto cuando agarre mis nuevas semillas de Floret. Hasta luego.